What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Como es tradicional en los veranos del distrito de Pellegrini, se lleva adelante los torneos de verano. En esta oportunidad, la semana pasada, precisamente el día viernes, finalizó el torneo de tejo y bochas en la localidad de Bocayuva. Con una muy buena participación, tanto en tejo como bochas, se desarrolló durante las distintas noches del mes de enero el certamen de verano organizado por la Dirección de Deportes del municipio pellegrinense. Allí estuvimos en el día de las finales compartiendo las imágenes de lo que ocurrió en la final de tejo y también en bochas. Por tal motivo conversamos con el director de deportes, Luis María Bruno, que nos daba detalles de los torneos de verano, como así también de la actividad que sigue en el distrito de Pellegrini. Luis, como es tradicional, los veranos, tanto en Bocayuva como en Debari, estamos terminando las jornadas de Bocayuva. Bueno, sí, Walter, buenas noches. Sí, en la jornada de hoy estamos terminando con dos semanas a full de esta temporada de verano de bochas y tejo en la localidad de Bocayuva. Bueno, contanos, arrancó todo y también en el medio hubo la primera bicicleteada de mountain bike que, bueno, seguramente se va a repetir. Comenzamos la semana pasada, el lunes precisamente, con 10 parejas en bochas y 10 parejas en tejo, en la cual participaron gente de la comunidad de Bocayuva, de Pellegrini, de Debari, que siempre acompañan. Y en el medio de la semana tuvimos la primer mountain bike nocturna que logramos realizar desde Pellegrini y Bocayuva, Bocayuva Pellegrini, con mucha concurrencia de público y gracias a los compañeros que me dieron una mano en el sentido de que por cuestiones que ya todos saben no pude estar, pero gracias a ellos, a Pablo, a Ángel, que comenzaron con el torneo este año de bocha y tejo, se iniciaron y lo culminaron ellos prácticamente al torneo, como la mountain bike, con la ayuda de Alejandra, de Darío, de Picú, de Ivo, de la gente de inspección también y de policía rural, que pudimos lograr ese evento tan lindo que veníamos planificando de hace tiempo. Ese evento se va a repetir seguramente ahora, pero para el lado de Debari. La semana que viene, el lunes precisamente, 24, estamos comenzando en la localidad de Debari, también con el torneo de verano de bocha y tejo, y el viernes 28, en el mismo horario, 20-30 horas, vamos a emprender la ida hacia la localidad de Bocayuva en mountain bike, hacia la localidad de Debari. Así que esperemos que tengamos mínimo la misma convocatoria y mayor también. ¿Cómo sigue el calendario de verano? No solamente en lo que ocurre ahora en Bocayuva que está terminando, en Debari que va a comenzar, sino también en distintas actividades deportivas que se van a desarrollar. Mirá, el calendario de la semana que viene tenemos el miércoles precisamente el torneo regional 6 ciudades de natación, que todo va a depender del tiempo y del clima de poder realizarlo. La semana que viene también, el viernes a la mañana, hacemos el cierre del verano ATR en las instalaciones del complejo con actividad circense, que vienen gente de Trenquelauquen a pasar una mañana y a compartir un almuerzo con todos los chicos que participaron del verano ATR. Seguimos con las diferentes actividades en el complejo polideportivo, como los talleres de aquagym y natación y acondicionamiento físico. Tenemos también algunas que otras fechas planificadas en la etapa regional, en los regionales de triatlón, que este año el triatlón es organizado por aquellas comunidades que tienen aguas abiertas, y el acuatlón, que nosotros tuvimos que suspender el domingo pasado por cuestiones climáticas, lo vamos a hacer las comunidades que tienen pileta, como Tres Lomas, Saliqueló, 30 de agosto y Pellegrini. ¿Eso tiene fecha de reprogramación? Estamos reorganizando el calendario porque todos los domingos teníamos actividades y no había triatlón, había acuatlón. Al suspender el nuestro, estamos viendo a ver de qué manera, en qué momento lo podemos hacer, si es un sábado a la tarde o un domingo, que a lo mejor algo se pueda llegar a coincidir con algún triatlón
que acomodando los horarios por ahí quizás estamos trabajando con la región, con los diferentes directores de deporte para que ese acuatlón lo podamos realizar en la localidad. Contanos cómo ha sido hasta el momento la temporada de verano del natatorio. Mirá, impresionante. La verdad que, salvo esta semana que tocó muy mala de lluvia, las primeras semanas fue un año muy particular porque comenzamos tarde con la apertura, pero el 3 de enero se empezó a llenar alrededor de 872 personas participaron desde el inicio de la pileta, desde el 3 al 10, 12, que comenzó con el mal tiempo, participaron de la pileta. Es una decisión de darle a la comunidad la oportunidad de poder participar en forma gratuita, así que contentos por eso, por la participación de la comunidad, pero también siguiendo y trabajando en el cuidado y de las instalaciones del complejo, en el respeto, en la disciplina y en el cuidado, especialmente en las instalaciones del complejo, que entre todos lo tenemos que hacer. Luis, ¿algo más para agregar? No, agradecerte por estar siempre y estar atento en las redes sociales, que vamos a estar promocionando las diferentes actividades que nos quedan del verano, y para poder terminar el verano en tiempo y forma. Nosotros la pileta la vamos a tener abierta hasta el 13 de febrero, así que esperemos que el tiempo nos empiece a acompañar un poco más para poder disfrutar de esas instalaciones del complejo y poder realizar y algún otro evento deportivo en las instalaciones del complejo o en el distrito en general. Gracias, Luis. Gracias a vos. Previo a la premiación de los torneos de verano en Bocayuba, conversamos con el intendente del distrito de Pellegrini, Guillermo Luis Pacheco, que nos dio los detalles de lo que es la actividad de verano. Guillermo, un año más, esta vez en Bocayuba y pronto a que comience en Debari. Sí, sin duda, acompañando una nueva propuesta de estas actividades de verano en esta oportunidad en Bocayuba y bueno. Y también consolando al tercero acá, a los chicos de Pellegrini, tanto a Cachi como al Messi. Estábamos charlando que no pudieron estar en la final, pero bueno, lo bueno de participar y de tener la posibilidad de encontrarse gente de Bar y de Bocayuba y de Pellegrini sobre todo. Guillermo, siempre es buena la participación y es como que ya se ha hecho un habitual, ¿no?, de estos torneos. Y en esta oportunidad también sumando lo que ha sido el mountain bike, que tuvo una repercusión y una aceptación bárbara. Sí, la intención de poder unir, integrar distintas propuestas. Y en este caso, como decís vos, la llegada del mountain bike a Bocayuba, acompañando e incorporándose a lo que era una de las fechas del Tejo y de Bocha, hace que se pueda relacionar, integrar las personas y compartir, ¿no? Así que bueno, para esa oportunidad fue una linda juntada con más de 60, 70 participantes en lo que fue el mountain bike, más los que estaban participando de Tejo y Bocha acá en Bocayuba. Y algo que habrá que repetir en Debari en los próximos días, tratando de hacer espejo con lo que fue esa noche linda en Bocayuba. Bueno, y se viene también el aniversario de Bocayuba, como es habitual, el asado ese tan tradicional que ya desde hace un par de años se viene realizando. Sí, esta vez con la posibilidad de, hoy por hoy, de poder concretarlo. No se pudo llevar adelante el año pasado, pero en este 2022, con la confianza de que
nos podamos volver a reunir en esta oportunidad celebrando el aniversario de Bocayuba con una versión más de lo que fue el asado al asadón. Carlos Landriel y Carlos Ballesteros. El tercer puesto en Tejo. La medalla entonces del tercer puesto, el certificado y el agradecimiento, que es lo más importante, de venirse todas las noches a jugar aquí y estar. Vamos al segundo puesto. En Tejo, Claudio Santos, Lautaro Santos. También gracias, chicos, por estar siempre, año tras año, acompañando las actividades de verano y estos torneos. Y los campeones en Tejo son Alexis Baseli y Andrés Blanco. Aplauso para los campeones del Tejo 2022 aquí en Bocayuba. Los campeones entonces. Una materita de regalo, el certificado y la medalla de los campeones 2022 en Tejo, en Bocayuba. Pasamos ahora a la disciplina Pochas. El tercer puesto es para Juan Carlos Landriel y Cachencho Ballesteros. Segundo puesto, vimos una final que fue apasionante. Los recibimos entonces para José Sastre y Alberto Ustari. Perdón, Omar Sastre y Alberto. Segundo puesto, subcampeones. Este 2022 en la disciplina Bochas. Y los campeones, aplausos, para Rosendo Martini y Emiliano Ustari. Campeones 2022 en la disciplina Pochas.
Qué grande. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones a todas las parejas que han participado desde el torneo. Pero aquí están los ganadores. Noticias 10.